El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, ha modificado de forma preocupante el consumo de drogas, según la Organización de las Naciones Unidas. En Estados Unidos, solo en 2022, más de 70.000 personas murieron por sobredosis con fentanilo. Este opioide ya es el responsable del 70% de las muertes por sobredosis en ese país. Hace pocos días, el 19 de septiembre, Todd Robinson, jefe antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo una afirmación preocupante, pues mencionó que, además de México, Ecuador y Colombia también están participando en la producción de fentanilo. Por ello, en Ecuador ha crecido la preocupación por el posible consumo de esta droga destructiva y sumamente letal. Pese a que hasta el momento el Ministerio de Salud ha afirmado que no se ha comprobado que haya consumidores de esta sustancia. Sin embargo, el 18 de septiembre de 2023 se decomisaron 7 ampollas de fentanilo en Guayaquil, aunque según las autoridades en este caso, el producto decomisado habría sido de uso médico legal, pues no estaba contaminado con los precursores químicos que consumen los adictos. Aunque según fuentes policiales, cada una de estas ampollas puede venderse entre $4 y $5 en el mercado negro. Pero, ¿qué es exactamente el fentanilo? Esto es lo que sabemos. Hay dos tipos de fentanilo, el farmacéutico y el que es fabricado ilícitamente. El primero es recetado como un analgésico por los médicos para tratar el dolor intenso, y el ilícito se mezcla con otras sustancias que se encuentran disponibles en el mercado de drogas en líquido o polvo. Para que tenga una idea del peligro de esta sustancia, tan solo 2 miligramos, equivalentes a alrededor de 20 granos de sal, pueden causar la muerte. Los microtraficantes mezclan el fentanilo con cocaína, metanfetamina o heroína, haciéndolo más letal. El fentanilo lícito o médico es defendido por la OMS porque es considerado una opción adicional a la morfina para tratar a pacientes con dolores muy severos o con cáncer. Además, es útil en países de medianos y bajos recursos. El problema surgió con el mercado ilícito, especialmente en Asia, cuando se comenzó a mezclar el fentanilo con otras drogas, y el fenómeno se sigue extendiendo. Las pastillas se distribuyen por las redes sociales e internet, y los traficantes ahora imitan marcas de fármacos como el Xanax para ampliar el mercado.